Y luego de ver la venta de vientres, repasamos los valores que cerraron el remate de Iván O'Farrell en Resistencia Chaco. Se vendieron vaquillonas sin servicio 72 cabezas a 9.350 pesos y vaquillonas con servicios 30 cabezas a 10.900 pesos. El total de vientres fue de 102 cabezas. El total de animales del remate, 4.561. En el martillo, como le dije, Iván O'Farrell, 30, 60, 90, 120 y 150 días el plazo en lo que fue el remate televisado, el trigésimo remate televisado de la firma en Resistencia Chaco. Ahora hacemos una nueva pausa, pero antes le recuerdo www.entresurcosycorrales.com. Ahí tendrá toda la información de este remate y otros tantos en lo que tiene que ver con los resultados, los promedios, valores. También actualizará la cartera de remates donde ya están cargados los remates de exposiciones, remates ferias. Día a día, minuto a minuto se va actualizando. Así que toda la información usted la obtiene en www.entresurcosycorrales.com. Si no, en Facebook también nos encuentra como Entre Surcos y Corrales, con los videos, imágenes, fotos, los personajes y todo el color de la ganadería argentina y la información también en Facebook. Si se quiere comunicar con nosotros, recuerde info@entresurcosycorrales.com, sugerencias, mensajes, lo que usted desee transmitirnos, estamos abiertos a la recepción. Antes de la pausa, el saludo al amigo Guillermo Resola y a su padre Tata, que todas las mañanas nos acompañan y nos hacen saber de su compañía por Argentinísima Satelital, así que el saludo grande para ellos. Ahora la pausa, a la vuelta, resultado del remate de Madelán, nos queda el de Martín y Alonso y mucha más información en esta mañana para el hombre de campo. Alfredo S. Mondino le recuerda que los primeros viernes de cada mes remata en la localidad de Villa Huidobro, Gordos e Invernada. Los segundos viernes en Buena Esperanza, San Luis, Hacienda Generales. Y los cuartos viernes en Del Campillo, Hacienda Gordas. Informes al 03583-499144. En Huinca Renancó, 02336-440738. Alfredo S. Mondino, desde 1982, generando confianza. Este, jamás. Todos tus otros animales, podés venderlos por internet. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/agro. Banco Galicia, siempre junto al campo. Y continuamos en esta mañana de Entre Surcos y Corrales aquí en la pantalla de Argentinísima Satelital. Y hasta las 8 de la mañana, como le decía, vamos a estar repasando el remate de internet que dio la firma Madelán, como siempre, con el martillo de Santiago Vidal Molina en la capital federal, con un plazo que fue de los 25 a los 150 días. El número 398 de los remates por internet. Así que le pedimos al director Christian Hammerler que ponga placa en pantalla. Repasamos el resultado del remate por internet de Madelán. Se vendieron un total de 700 animales terneros de 160 kilos, 30 cabezas a 34 pesos. De 160 a 180 kilos se vendieron 136 a un mínimo de 33,20, 34 pesos el máximo, promediando 33 pesos con 60. De 180 a 200 kilos se vendieron a un mínimo de 31 pesos con 80, un máximo de 34 pesos, un promedio de 33 pesos con 13 centavos. Terneros de 260 kilos se vendieron 26 a 28 pesos con 60. El total de machos, 395 cabezas. Terneras de 150 a 170 kilos se vendieron 40 unidades a 34 pesos de promedio. Ternera de 170 a 190 kilos, 60 cabezas también a 34 pesos. De 190 a 210 kilos, la ternera fue a un precio de 31 pesos con 80 centavos, se vendieron 33. Y vaquillonas de 210 a 250 kilos se vendieron 139
a 28 pesos con 60 de mínimo, 34 pesos con 0,4 de máximo, promediando 33 pesos con 27 centavos. El total de hembras vendidas, 272 cabezas. Y en vacas sin servicio, en lo que tiene que ver con el vientre, se vendieron 33 cabezas a 6.110 pesos. 700 animales remató la firma Madelán por el internet en su remate 398. Como siempre, en el martillo Santiago Vidal Molina. Esto fue en la ciudad autónoma de Buenos Aires y el plazo fue de 25 hasta 150 días. Ahora, previa presentación, repasamos la cartelera de remates para el día de hoy jueves y para el día de mañana viernes 9 de junio. Remate Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas. Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Para hoy, jueves 9 de junio, el remate de Compañía La Lengua, Coronel Pringles, Toros y Vientres con Lanuse Santillán y Gustavo Teddy. A la venta 220 toros y 350 vientres. Les recuerdo, hoy estaremos, el equipo de Entre Surcos y Corrales, en La Legua, en Coronel Pringles, donde habrá 220 toros y 350 vientres. Mañana en Azul, en lo que tiene que ver con remates de cabañas, 3T con Néstor Iguenaga, a la venta 40 toros y 250 vientres. Así que les recuerdo, en lo que tiene que ver cabañas y exposiciones, hoy La Legua, en Coronel Pringles, 220 toros, 350 vientres, y mañana 3T en Azul con Néstor Iguenaga, 40 toros y 250 vientres. Y en lo que son remates generales, hoy jueves en Bahía Blanca, Egardo Vítori, Gordo Invernada y Cría con 3.200 cabezas. En General Madariaga, Martín G. Lalor con 900 cabezas. En Navarro, Jauregui Lorda, 1.000 cabezas, consumo invernada. En Peguajó, Alza Bunzó y Compañía, 600 cabezas. En Rauch, a partir de las 11 de la mañana, estará Rocco Canal y Compañía con 700 cabezas. Y el segundo día del remate televisado del Rosgán. Mañana viernes, en Buena Esperanza, San Luis, 4.000 cabezas, Alfredo S. Mondino. En General Hacha, en el remate aniversario, Néstor Hugo Fuentes con 2.000 cabezas. En Saavedra, provincia de Buenos Aires, Oregui y Compañía con 1.200 cabezas. En Tandil, Ledesma y Arana, Gordo Invernada y Cría con 1.100 cabezas. Se destacan terneras, terneros y vientres. Y en Vieites, Gordo Invernada y Cría, Jauregui Lorda con 1.800 cabezas. Clase, calidad. En Remate Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Y luego de repasar la cartelera de remates, lo invito a hacer una nueva pausa. A la vuelta, el resultado del remate de Martín y Alonso en Coronel Suárez. A la vuelta, protagonista. A la vuelta, más información en esta mañana de Entre Surcos y Corrales. ¿Estás por comprar o vender? Elegí al líder, al más eficiente y confiable. Y hacelo el triple de tranquilo. La consignataria líder en remates por internet. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/agro. Banco Galicia, siempre junto al campo. Vigésimo primer remate de invierno de Cabaña La Legua. Jueves 9 de junio, 11 horas, almuerzo a la americana. 12 horas, remate comenzando por las hembras. En instalaciones propias en la ciudad de Coronel Pringles. Angus y Paul Hereford de puro pedrigue, puro controlado y puro registrado. Saldrán a la venta 220 toros, 35 toros Angus negros y colorados, puro pedrigue. 12 toros Paul Hereford, puro pedrigue. Incluso para padres de plantación.
plantel. 45 toros Paul Hereford puro registrados, 75 toros Angus puro controlado negros, 55 toros Angus puro controlados colorados. También 340 hembras, 25 terneras y vaquillonas Angus puro pedrigue, 15 terneras y vaquillonas Paul Hereford de puro pedrigue. Seleccionadas futuras donantes, 150 vaquillonas Angus pura controlada y más negras y coloradas, 50 vaquillonas Paul Hereford pura registrada, 40 vacas Paul Hereford pura registradas, 60 vacas Angus pura controladas, todas con garantías de preñez. Salen a la venta prescriptos a Palermo, Canciller Paul Hereford. Retruco a la venta el 50% Angus Colorado, hijo de Sarandí. Hermana de Avispado, primera propia hermana que sale a la venta el 50% Angus Negra. Plazo hasta 180 días. Fletes gratis por toros y hembras puro pedrigue. Remata Lanusse y Santillán consignatarios. Teléfono 011-4014-5793, 4014-5794 y 5795. Colabora Gustavo Teddy, Sociedad Anónima. Campos y Ganados, Sociedad Anónima, desde 1936, con los clásicos de Liniere. Martes, Villot, lunes y viernes, Hacienda General, remates por pantalla, gordo de exportación, Villot, invernada y cría. No olvide, estamos filmando. Campos y Ganados, Sociedad Anónima, www.camposyganados.com, 011-4687-0012. Ledesma y Arana, en la Sociedad Rural de Tandil, viernes 10 de junio, 1100 vacunos, gordo, invernada y cría. Destacamos 600 novillitos, terneros y terneras de muy buena invernada y 50 vacas con garantía de preñez. Recuerde, Ledesma y Arana, viernes 10 de junio en Tandil, 1100 vacunos. Angus Argentina, originada en las praderas naturales de Las Pampas y cuidada con la experiencia y talento de nuestros ganaderos. La producción de carne vacuna en la Argentina es de más de 3,2 millones de toneladas al año, siendo actualmente el cuarto productor mundial. Angus es la raza líder. Más de la mitad del rodeo vacuno argentino es Angus puro y aún mayor es su participación si consideramos sus cruzas. La raza Angus no solo se destaca en las principales exposiciones ganaderas de la Argentina, sino también en las mesas. Por eso hoy, Carne Angus Argentina es la principal protagonista del menú de los principales restaurantes del mundo. El programa Carne Angus Argentina busca garantizar al consumidor el origen, la calidad y la trazabilidad del producto desde el corral hasta la caja, asegurándole que proviene de animales Angus que han cumplido exigentes especificaciones en materia de conformación carnicera, tipificación de res, cobertura de grasa y marmoleado, y que han pasado los controles más estrictos de selección. La selección comienza en el campo, donde nuestros expertos eligen los mejores reproductores Angus que servirán para producir los futuros novillos certificados. Para conseguir la certificación, los rodeos Angus deben superar una estricta selección y aprobar 7 parámetros de calidad. Luego, los experimentados inspectores de la Asociación Argentina de Angus otorgan la certificación final. Una vez recibidas las tropas de novillos, nuestros inspectores seleccionan corral por corral los mejores ejemplares en las plantas habilitadas por la Asociación Argentina de Angus. Solamente aquellas plantas frigoríficas aprobadas por la Asociación Argentina de Angus pueden ofrecer al mercado un producto certificado como superior.
En cada uno de los cortes y productos, controlamos la trazabilidad e integridad para asegurar que llegue a los clientes un producto de inigualable calidad cárnica. Angus es la raza que produce la mejor carne. Así lo ha determinado la preferencia de los clientes más exigentes del mundo. Desde 1994, el programa de certificación de carne Angus llega con su carne a los consumidores de la Argentina y el mundo. Gran Bretaña, Suecia, Portugal, Bélgica, Alemania, Hong Kong, Brasil, Italia, Francia, Kuwait y Emiratos Árabes son algunos de los países que confían en la carne certificada por la Asociación Argentina de Angus. Nuestro programa fue reconocido por el Sistema de Verificación del USDA de los Estados Unidos y por el Programa de Etiquetado de la Unión Europea. La carne Angus certificada argentina no solo es la de mejor calidad, también es la más saludable. La Asociación Argentina de Angus, junto al Centro INTI Carnes, desarrolló un estudio para la determinación y cuantificación del contenido de ácido linoleico conjugado en carne Angus certificada. Los resultados muestran que los cortes provenientes de animales Angus alimentados en la Argentina y certificadas por la Asociación Argentina de Angus tienen un valor 3 veces mayor de ácido linoleico conjugado que los provenientes de animales alimentados en feedlots, condición esta similar a la que producen nuestros competidores. La carne que lleva el sello de la asociación ofrece la garantía de ser consistentemente de la más alta calidad y brinda la mejor experiencia al consumirla. Elija carne argentina. Elija carne Angus de Argentina. Carne Angus de Argentina, certificada por la Asociación Argentina de Angus, para usted. Continuamos en esta mañana y ya promediando la jornada, vamos a repasar lo que dejó el remate de Martín y Alonso en la ciudad de Coronel Suárez. Con el martillo de Adolfo Concetti, un plazo de 20, 30, 45 días, se comercializaron 824 cabezas en lo que fue este remate de Martín y Alonso de Gordo, Invernada y Cría. Así que placa y repasamos resultados. Se vendieron vacas gordas 45 a 16 pesos de mínimo, 21 pesos con 80 de máximo, promediando 18 pesos con 10. Vaca de manufactura y conserva, 139 cabezas, 7 pesos el mínimo, 14 con 30 el máximo, 12 pesos con 26 de promedio. Novillitos se vendieron 73 a 28 pesos con 20 de mínimo, 30 con 60 de máximo y 30 con 16 el promedio. Toros, 5 cabezas, 17 pesos con 60 al mínimo, 20 pesos el máximo, 18 con 56 de promedio. Novillos, 151 vendidos a 25 pesos de mínimo, 30 con 20 el máximo, 27 con 85 de promedio. Vaquillonas, 27 pesos con 20 de mínimo, 31 pesos con 30 al máximo, 30 con 27 de promedio, 167 cabezas vendidas. El total de gordo fue de 580 cabezas. Ahora, en lo que tiene que ver con la invernada, terneros de 160 kilos se vendieron 23 a un mínimo de 32 pesos con 40, un máximo de 32 con 90, promediando 32 pesos con 71 centavos. De 160 a 180 kilos, 14 vendidos a 33 pesos con 45 centavos. De 180 a 200 kilos, 66 cabezas a 31 pesos con 91 de mínimo, 33 con 72 de máximo, 32 con 84 de promedio. De 200 a 230 kilos, se vendieron en un mínimo de 31 con 89,
33,53 de máximo, promediando 32 pesos con 64 centavos. El total de cabezas vendidas fue de 48. Novillito de 260 a 300 kilos, se vendieron 4 ejemplares a 26 pesos con 48 centavos. 155 machos vendidos ayer en Martín y Alonso en Coronel Suárez. Y terneras de 150 kilos se vendieron 16 a 34 pesos con 13 de mínimo, 34 con 25 de máximo, promediando 34 pesos con 15 centavos. De 170 a 190 kilos, las terneras vendidas fueron 42 a 31 pesos con 49 de mínimo, a 32 pesos de máximo y a 31 pesos con 58 de promedio. Terneras de 190 a 210 kilos se vendieron a un mínimo de 29,10, un máximo de 30,5, promediando 29 pesos con 96 centavos, 18 vendidas. Vaquillonas de 210 a 250 kilos, 3 ejemplares a 28 pesos con 31 centavos. 89 cabezas en lo que tuvo que ver con la hembra. 824 cabezas vendidas en Martín y Alonso en la ciudad de Coronel Suárez con el remate de Adolfo Consetti. Ahora, continuando en esta mañana de Entre Surcos y Corrales, como le dije, personajes, en este caso el ingeniero Jorge Sedeli de la Comisión Técnica de Brangus, donde nos dice cómo elegir un buen reproductor. Hay que prestar mucha atención en la producción de terneros y cuya tasa de extracción es muy baja. Entre los factores que hay que mejorar en las tasas reproductivas, en el caso de Brangus, aporta una gran fertilidad. En definitiva, se apunta a una gran producción de terneros lo más pesado posible y siempre apuntar a la calidad de carne. Aspectos en la raza Brangus se ha puesto de manifiesto de manera importante. Vemos entonces la palabra del ingeniero Jorge Sedeli en la mañana de Entre Surcos y Corrales. Cualquier actividad en la vida, en la medida que se haga en forma eficiente, va a ser mejor. En este caso, un productor agropecuario tiene que hacer bien lo que hace. Si hace trigo, tiene que hacer una buena calidad de producto y en términos económicos y rentables. Y en el caso de los criadores, tenemos que prestarle mucha más atención, quién sabe, porque la historia argentina muestra que no somos tan eficientes en la producción de terneros. Destetamos 12, 13 millones de terneros y tenemos 20, 21 millones de vacas. Quiere decir que estamos con una tasa de extracción muy baja. Entonces, eso no es consecuencia de un solo factor, son múltiples factores los que inciden, entre los cuales, en lo que a Brangus se refiere, uno de los aspectos que debemos mejorar es justamente los trabajos en mejorar esa tasa reproductiva, y el Brangus puede contribuir fuertemente en esa tarea a partir de la fertilidad y adaptabilidad que tiene ese ganado. Entonces hoy vamos a hablar, estamos hablando justamente de estos aspectos, cómo es, cuál es la contribución que puede hacer nuestra raza como para mejorar esa tasa de extracción en un país que los necesita. Todos los rodeos comerciales de la Argentina tienen como objetivo, si uno es un campo de cría, lograr la mayor cantidad de terneros y lo más pesado posible, porque mejoraría la facturación que tengo. Entonces, ¿cómo puedo tener más terneros? Bueno, insisto, hay parámetros sanitarios, de manejo, distintas áreas, pero uno de ellos es la genética animal. Es decir, trabajar con un ganado que sea fértil, ganado que tenga la capacidad de reproducirse en las condiciones ambientales variadas que tiene el campo argentino. Y el Brangus, gracias a la variabilidad genética que tiene, es un ganado que se adapta a muchas condiciones y a muchos lugares, y con la fertilidad, que sea, es un proceso natural, pero que ha sido mejorado a través del trabajo de las cabañas a lo largo de 50 años, hoy podemos contribuir a que esos rodeos generales que incorporan toros Brangus mejoren sus tasas de procreo, y sobre todo si las madres son también Brangus. ¿Por qué razón? Porque la fertilidad es una condición indispensable en la madre, porque una vaca se preña en la medida que tenga aseguradas ciertas condiciones. Los australianos dicen que la preñez de la vaca es un lujo que se dan las vacas cuando están dadas las condiciones. Bueno, nosotros tenemos que ayudar como ganaderos a mejorar esas condiciones, pero necesitamos también que el producto propiamente dicho sea un producto que tenga ese potencial reproductivo. Y en el caso de Brangus eso lo hemos logrado. Todo esto pensando en el ternero.
Después nos interesa también toda la parte vinculada con lo que es al crecimiento de ese ganado, a la conformación carnicera y finalmente a la calidad de la carne, que es un parámetro más moderno, pero que tiene mucha influencia y mucha importancia, porque el consumidor, que en definitiva es el destinatario del trabajo, es el que exige esa calidad. Entonces, Brangus hoy califica muy, muy bien en calidad de carne, como lo hemos visto en todas las degustaciones y demostraciones habituales, y con la oferta de novillos Brangus y cruza Brangus, que son prácticamente el 20% de la ganadería de los novillos que llegan al mercado y que califican excelentemente ante un público como el argentino, que es realmente muy conocedor de carnes y somos, digamos, exigentes. Por lo tanto, es el mejor examen que da en la carne Brangus todos los días. Y luego de repasar la palabra del ingeniero Jorge Sedeli, lo invito a compartir los valores de la papa del cierre de la jornada del día de ayer, miércoles 8 de junio, en el mercado central de la ciudad de Buenos Aires. Total de camiones negociados 45, en la nave de papa 20, en los puestos 25, bolsas en el piso 4.000. La papa de Córdoba fue de un mínimo de 120 a un máximo de 130 pesos. La de Mendoza, de 120 a 130 pesos. La del sudeste, de 100 pesos a 115 pesos por bolsa. Y la de Villa Dolores, de 120 a 130 pesos. En los puestos, la del sudeste por kilo se vendió a 4 pesos con 90. La cebolla fue de un mínimo de 120 a un máximo de 135 pesos. Dicho esto y repasados también los datos de la papa, les recuerdo que hoy estamos en la ciudad de Coronel Pringles con Compañía La Legua y su remate, donde saldrán a la venta 350 vientres, 220 toros, Lanús Santillán y Teddy estarán rematando. Y mañana viernes, 3T en azul con Néstor Iguenaga, 40 toros y 250 vientres. Recuerde toda la información, la cartelera, los resultados, www.entresurcosycorrales.com. En Facebook como Entre Surcos y Corrales, info@entresurcosycorrales.com para comunicarse con nosotros. Mañana estaremos cerrando la semana con mucha información. De mi parte, hoy día jueves 9 de junio, me despido deseándoles que culminen bien esta jornada de día jueves. Buena mañana para todos, nos reencontramos mañana a partir de las 7, como siempre, en La Hora para el Campo, aquí en Argentinísima Satelital.